encuentran fenomenal. Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí. Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika. Y yo soy Unaisy. Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos. Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando cómo los extranjeros adquieren la nacionalidad mexicana. Un video que seguro nos va a gustar muchísimo y que seguro nos va a emocionar, porque es algo que esperan casi todos los extranjeros que deciden vivir en México. Así que el video va a ser muy emocionante. Pero antes de comenzar con el video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Un país que amo mucho, la gente es maravilloso, la comida, la cultura, y de verdad por mí es un placer ser mexicana el día de hoy. Nosotros es un honor ser ahora parte de la familia mexicana, llevamos acá 16 años y pues tenemos 3 niños mexicanos, amamos su cultura, su gente, sus costumbres, y pues es un honor por fin poder identificarnos como mexicanos. Emocionante, súper bonito el video, me parece así tan tierno ver a las personas, estos extranjeros que se han pasado tantos años viviendo en México, así por fin lograr sus sueños así con esa 16 emoción. 16 años, señores, demasiado. Casi más de la mitad de los años que tenemos nosotras viviendo, ellos viviendo en México, señores, impresionante. Qué bonito, qué sensación así tan bonita. Y algo que me impresiona, que jamás me lo imaginé, es que hicieran todo este tipo de ceremonia para entregarlo. Dígame si eso se hace siempre, que se le va a entregar a un número de personas la nacionalidad mexicana, porque me parece hasta súper bonito que el Estado prepare toda una ceremonia como para que ellos se sientan así súper orgullosos y sepan lo importante que es lo que están recibiendo en ese momento. Créanme que seguramente han peleado muchísimo por ello, han tenido que enfrentarse a muchísimos, creo que exámenes, no sé, para poder adquirir esa nacionalidad, y ya van a tener dos, la de su país, de origen, y la mexicana, señores. Eso creo que no lo consigue todo el mundo, y de verdad que me emocionó mucho las palabras del extranjero de Camerún y de Venezuela, que se pasaron no sé cuántos años para lograr tener esa nacionalidad, de lo lindo que se expresan acerca de México y de todo lo que representa ese país para ellos, ¿verdad? Que me emocionaron mucho esas palabras. Se siente muy bien porque yo quiero mucho a México, tengo aquí a muchas de mis amigas, tengo aquí mi casa y amo México, me gusta mucho. A mí me gusta mucho el ser mexicano ahorita porque nos abre las puertas muchas más cosas, nos da un futuro mucho más brillante. Una gran emoción porque después de 22 años viviendo en México y tener hijos mexicanos, la verdad es que siento que es como la cereza del pastel, porque además después de tanto tiempo soy mexicana de corazón. Como extranjera finalmente esperé este momento que gocé, me di el tiempo de estudiar la cultura mexicana, su historia, de conocer sus bellos estados. Thank you.
me ha quedado súper corto este video. Me hubiese gustado seguir viendo las expresiones de cada una de las personas que recibieron la nacionalidad mexicana. Me encantó la parte de la italiana, donde hizo incluso hasta una interpretación a todos los que estaban presentes en el salón, demostrando verdaderamente cuánto amaba la tradición mexicana. Y verdaderamente son cosas que son tan bonitas, señores, que hasta a uno le dan ganas de algún día lograr ese tipo de metas. Los niños, por favor, ver la emoción que tenían, de que incluso a veces no teniendo la conciencia de la dimensión que representa tener una nacionalidad de otro país, aún así desde su inocencia disfrutaban de ese beneficio que le ha dado México, de esa oportunidad, señores, y me parece un video hermosísimo. Y sí, más que son niños que ya desde pequeños ya tengan esa nacionalidad y que ya van a crecer sin tener que pasar todos esos años para lograr tenerla, yo creo que ya desde niños, sus padres que han luchado mucho para eso, se le van a abrir muchísimas más puertas, van a hacer como que el camino un poquito más sencillo de lo que fueron para sus padres. Exacto. Así que de verdad, súper contenta por ello. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de años que se han pasado. Ya hubo una que le pasó a los anteriores 22 años para conseguir más de la edad que tenemos nosotros para conseguir la nacionalidad mexicana. Pero esperemos que ya como que esa cantidad ese tiempo de años disminuya. Porque verdaderamente hay muchas personas que anhelan, señores, de corazón tener esa nacionalidad, aunque sabemos que en un proceso para nada sencillo, muy riguroso, y no a cualquiera se le da este tipo de documentación. Pero señores, es tan emocionante ver cómo, a pesar de no haber nacido en ese país, se sienten tan mexicanos como lo que verdaderamente nacen ahí. Es tan bonito, y que México le dé esa oportunidad es súper gratificante verlo. Comenten aquí abajito en los comentarios cuáles son los requisitos que se necesitan, no sé, más o menos el tiempo, aquellos que conocen acerca del tema y que nos puedan ayudar, déjenlo dicho en los comentarios, que siempre ustedes saben que los leemos. Y súper feliz a todos esos extranjeros que logran su sueño, y de verdad les deseamos que ahora sí logren conquistar sus sueños allá en México, porque créanme que México le abre las oportunidades a todos los extranjeros, que eso lo hemos visto muchísimo aquí en el canal. Algo que me emociona saber también es todos los privilegios que van a contar a partir de ahora todas estas personas que quizás no la contaban en sus países, señores, porque lo hemos reaccionado aquí en el canal, todo lo que significa ser mexicano. Y nos encantaría también que comentaran cuáles son todos los beneficios que puede aportarle a un extranjero obtener esta nacionalidad. La dimensión de todo lo que pueden conseguir gracias a esa nacionalidad es muy grande, y queremos saberla. Muy bien, gracias, esperamos que hayan disfrutado muchísimo este video tanto como nosotras, y si fue así, por favor, demuéstranos dejando tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla para que nos vayan a seguir. Muy importante, no te olvides compartir este video por todas sus redes sociales para así llegar a más personas. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!